So how cool is this? I've just come out of a river and in little villages of Azagua, and now I'm going to get my hair cut at this place. I'm going in for a local haircut, guys. So no, no hermano, I'm going to go in for a local haircut with these guys, so check this out. I'm in a local little village, coming to get it. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo fino? Todo fino, todo fino. Perfecto. Hola, buenas. Yeah. So yeah, I'm going to get a haircut here with these guys. El patrón, bueno, otro gringo. Ah, esto. And then this guy's another. See if we can see the same. A ver. See if we're the same. Lo mismo, ¿no? Todo lo mismo. ¿Se habla inglés también? No, nada. No, claro. So yeah, this guy is another. ¿Cómo? Español y de broma. Español, eso diríamos. Eso es. So yeah, they're telling me that he's another whitey like me. So and well, Joe can see if he speaks English. So sí, este Maduro acá, en el teléfono. ¿Quieres saludar? No, no. No, no. Saluda a Maduro, vale. No, este es por mí. Yo solo grabando mis aventuras acá en Venezuela y mostrando por mi gente allá en Australia. Y yo soy de Australia. ¿De Australia? Sí, yo soy de Australia. Ah. Mira, yo quiero cortar mi pelo, hermano. Bueno, falta este pana y ya. Después. Ok, tienen cola. Me da chance de grabar otro rato. Ajá, está bien. ¿Y hace la barba y todo acá? Claro, también. ¿Está? Perfecto. Ok. So it looks like I gotta wait in a bit of a line, guys, and then I'm gonna get you a haircut and a beard trim and everything right here in the village. So slight change of plans. That barber was full. These things happen when you're shooting real life and trying to get real content for your viewers. Things don't always go as planned. So we've come to another part of the village of Azagua, and we're gonna look for another hairdresser because we thought we'd keep with that theme, with that concept. We're gonna get my hair cut somewhere here and have a bit more of a look around. And the guy's already waving his arms to me, so this looks like me. Looks like we're getting a haircut here. Let's have a look. And everyone's waving. Oh no. So yeah, my friend's just gone ahead of me here and he's gonna talk to the boys, get my haircut. Hola, hermano. Fino. Placer. Buenas tardes. ¿Puedes cortarme? ¿El barba y todo? También. Perfecto. Bueno. Ok. Adelante, sentame. Sí. Alrighty, guys. Now we're going to sit here and get a little haircut in the villages of Venezuela. Let's see what he can do. Entonces. Todo bien, chévere. Todo bien, chévere. Mira. Original, de fábrica. Ajá. Perfecto. En óptimas condiciones. Ajá, muy bien. Machete. Machete, eso es, sí. Machete para acá, no. Mira, a mí no está como un cero, ajá, como fake, ¿cómo dice fake? No sé. Sí. Pero más como alta, por allá y bajar así, si puede, como. Okay. Pero lo más alto, los ceros más altos. Okay. Tú puedes ver como los otros pelos que hacerlo. Cero bien aquí, sí. cerradito. Sí, aquí. Eso. Pero que venga hacia abajo. Ajá, exacto. Okay. ¿Y aquí arriba tijera? Ah, poquito si quiere, no necesario mucho, pero sí. Y yo solo pongo como un estilo refilado, como así. Okay. Sí, pongo tijera. ¿Y si puede arreglar el barro un poquito? Ok, pero ¿se pasa un peine así o nada más con hojilla, rara, y después lo arreglo así con la máquina? Sí, eso lo arregla un poco. ¿Quieres dejar un poco más largo, pero hacer más lindo? Ok, está bien. Okay. Te lo pulo por aquí, y por aquí que se vea oscuro. Que vaya aquí pulito y vaya así. Ajá. Okay. Let's see what he can do, guys. Let's check it out. Right now we might have a problem, we got the music. Yeah. I just had to ask the boys to turn the music down. As you guys know, YouTube's quite hard with copyright laws. And we were talking about a famous rapper who died named Canserbero. ¿Cómo se llama? Canserbero, ¿no? Sí. Tairon Jose González. Sí, super funny. He was a very famous rapper here, guys. Very well respected and stuff, but Unfortunately, he died. I don't know. ¿Y cómo se murió este hombre? Hay como escándalo, ¿no? ¿Cómo murió? ¿Verdad? ¿Se suicidó? No, parece que fue la élite. ¿Cómo? Y que la élite. ¿Cómo élite? Ninguno sabe. Sí, yeah. El gobierno, qué sé yo. Muchas especulaciones, muchas especulaciones. Ajá, so a lot of speculation there, yeah, how that guy died. But anyway, we don't need to talk about that. We're here to get my haircut. Let's see how it goes. ¿Cuántos años tienes cortando pelo acá? No, bueno, tenemos prácticamente como un año, ¿no? Un año, aquí, ¿no? Pero sí, era una arepera y como ya estaba sin uso, y la suegra del señor se fue de viaje y no estaba haciendo más nada, entonces se habló para ver si podíamos trabajar aquí como barbero. Ajá. Entonces, ¿usted puso su negocio aquí? Sí. ¿Pero? ¿Y cómo cosa? ¿Está busy? Sí. ¿Full? No. ¿Más o menos? Sí. All right. That's all right. Now let's see what he's going to do for us, guys. Y eres de acá, de Azagua, ¿verdad? Sí, Azagua. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es la vida aquí? Ella está tranquila. Tranquila, ¿eh? Sí. Pero está lindo aquí, bello. ¿Me dio por los ríos? Sí, yo bañé en el río. ¿Sí? Fue rico, sí. ¿Para qué río fuiste? Ah, no sé, la río acá, ¿qué hay acá? ¿Qué río fueron? Ahí está el río de la Planchada, está la Fosa de Pérez, está Los Prados, está la fosa de los Gados. No sé qué fueron. Ahora no sé. No ni idea. So yeah, I can't remember the name. He's asking me the name of the rio. I can't remember the name for the life of me. And I don't know quite how to say the one where the little pigs were. I don't know how to say it properly, so I don't want to embarrass myself. ¿Ya comiste cachapa con queso, cachapa con cocino frito? Claro, come todo eso. Arepa. Claro, come todo. Mira, es verdad, no es mi primera vez acá. Estoy casado con una mujer de 23 o como 15 años. Ajá. Sí, casado con ella. Pero yo no me he regresado a Venezuela por como 9 años. Ah. Sí. Entonces, bastante tiempo. ¿Qué parte de allá, de dónde eres? De Australia. ¿Australia? Sí. Australia, Sydney. Ajá. Nice. Zero fade there, nice and high, just how I like it. I think it should be alright. This haircut should come out alright, guys. Pero me encanta, yo siempre encanto Venezuela. Sí. La gente, la clima, el ambiente, de todo. Muy chévere la gente. Sí, muy chévere. La rumba de todo. Yo me han pasado rumba aquí en Azagua y todo. Sí. Años atrás, muchos años atrás. Ah, las fiestas patronímicas. Ajá. Cuando eran buenas las fiestas. Sí. Que se hacían de todo. Sí. Cuéntame. Ah, hermano, eso. Now we're living, guys. Saluda. What I'm drinking, guys, is a Polar Light. This is what the people drink here. It's I think a mid-strength beer or a light beer. Here they drink a lot of light beer because they drink so many. I've in the past sat down with a few cousins and stuff, and we drank a whole case of these. With, I think between three of us, which is about 50 beers to a case here. But yeah, it's a nice light beer, very refreshing for this hot environment. That's good. See, better than those fancy hairdressers you see in Sydney here. Una fría para el calor. Sí, está bien, súper bien. I'd like to ask him a question, the big noisy trucks go by. Y cuéntame, hermano, acá han visto otros extranjeros por estas partes. ¿El qué? Extranjero, como yo. Ah, no. No hay, ¿ah? No mucho. Tú sabes cómo está, que la gente más bien está saliendo. Sí, claro. Yeah. I was just asking you if there's any other foreigners that come through here these days. I remember there used to be quite a few that used to work with the petrol stuff. I've heard stories of other whiteys coming through these parts, but yeah, you won't find many. La última vez que yo vi un extranjero así de afuera de Latinoamérica, creo que fue en el 2014 por ahí. 2014. Sí, que no, sí, sí que yo conocí porque... Sí, probablemente fue yo. La última vez yo fue acá, 2014. 2014, Navidad dentro 2014-2015 fue mi última vez acá. Yeah, so pretty much the only foreigner that's not non-Latin American foreigner to come through these parts in a long time, guys. So he's on a nice zero phone. Attention to detail here. Going to do the top for me, guys, and then I say we'll finish up with the beard. Ah, porque estamos en Navidad. So Lorraine's just finishing up there, guys. You can see, it's done a pretty slick job. Let's see what he does now with the rest. Ahora. Now we're gonna do the beard. Tengo años que no voy por Los Prados. Estoy diciendo de vaquero, ayer fue por Los Prados. I think we're coming towards the end of it now, guys. Let's see if he's got any more tricks. ¿Está buena la altura de la barba? Sí, parece bien. Yeah. Let me know what you guys think as well, guys. He's asked me about if my beard is the right length. I think so. I think he's got it right. I know he's gonna hit me with the razor by the look of it. I know he's getting ready to pass the cutthroat, guys, and getting nice and close for me. Y su familia también la cuido. Le digo además, a nadie me toque el barbero. El barbero es amigo mío. Cada vez que le tenían la navaja puesta por el cuello. Man's best friend is a barber when he's cutting along the, when he's using the cutthroat to raise the neck there. Entonces le dice, usted es amigo mío. Usted es amigo mío. Decirle, estamos aquí a Azagua, municipio Punceres, Monagas, Venezuela, donde están las mujeres venecas, las boletas. Sigue cantándola. No se sabe si son las cachapas, son las arepas. Y también trae el canto. Digo, mira la venta. Okay, I think we're just doing the neck now, so it shouldn't be too much longer. We'll be done with here, guys. It's getting a lot of attention to detail though, it's good. Que te lo diga tu tío, que cuando vino... Cuando vino lo que consiguió fue queso, güey, como hay queso aquí, ve. Y regresó para allá y dijo, yo no vuelvo más. Yo no vuelvo más, no me esperen. Yo me quedo aquí. Me vinieron a probar algo que yo no había probado antes. Y me dieron un nombre que ya ni me acuerdo, así todo raro. Agüita merequetengue. Agüita merequetengue. Okay, now he's just putting the final touches on for me, guys. The gel. So what he does here, I never get it right when I try and style it, but it's fine. I'll fix it after. Cambio de look drástico después del río. So once it's done, I'll get up and have a proper look. You guys drop me a comment and let me know what you guys think as well. Did this guy do a better job or the haircut from the first video where I got it done in town there? Let me know, guys. Drop your comments. Yeah. That's it, guys. Let me know what you think. For me, I'm happy. Nice and clean. Feliz, feliz. Hay que poner esto con la madre, la mujer va a ver asado. Lo que pasa es que así tienen que editarlo. Gracias, hermano. ¿Cómo se llama? Moisés. Moisés, fino, un placer. Gracias, hermano. Leona, Leona. Huh? Leona. Leona. Gracias, hermano. Alrighty, so that's it. That's my haircut. I've got some guys over here calling me over. I think they want me to have a shot or something. I can't really drink that. There's some brothers over here. They called me over. See. Buenas. Okay. Es peluquero. So these boys are going to give me a shot here. This is how it is in Venezuela. Very friendly. Gracias, hermano. Feliz, feliz. Tómate un palo rojo. Gracias. El que llama one only, guys. Ron huevo. I'm just had a shot around with the brothers here, but now that's it. It's time to get home. We're going to get home to have some lunch. Gracias, hermano. Sea buen día. Alrighty, so I told you guys I'd have some fire content coming for you when I came to Venezuela. But yeah, look, that's it, guys. That's the episode for the day. I think it's time to go get some lunch. Peace.